¿Cómo andan, muchachos? Gracias. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. La acabo de cagar completamente, monumentalmente. Jesús Abel, gracias. Jesús Abel Hernández, ahí está. Bueno, voy a quitar estas notificaciones, no sirven. Muchas gracias, no sirven. Loyita, déjalo así. Voy a jugar con 15, repito. Le contesté a Mundo con el micrófono apagado. Estoy jugando en Play 4, güey. Voy a jugar contra la puerca. Terminando, jugamos aquí en la PC, güey. Sin pedo. Y te digo, tú seguramente hoy has de tener 10 horas jugando ya. Perro del mal. Y yo apenas con mis primeras retas del día, ¿no? Y en plena medianoche, así que... Él es telible. Jonas M, gracias, hermano. Ya ves, te ríes, pícaro, porque sabes que es cierto, güey. Me quieres reventar, güey, en frente de todo mundo. A lo mejor de 19. Con la puerca. Arma la reta, aquí andamos ya. Voy a jugar con la puerca, un FT10. A ver qué sucede. Saludos. Saludos. Nos van a ver en todos lados hoy. Ya se darán cuenta. Bueno, ya invité a la puerca ahí, a la porky. Yo de inicio estoy listo. Ando entrenando para torneos, ¿no? Pues es que sí te creo, güey. Leon Martins, gracias. Yo no. Yo no puedo ser competitivo, güey, por la falta de tiempo. Pero lo disfruto igual. Gracias, Leon. Play 4 hoy, un ratito. Ya para dormirnos. Es tarde, es muy tarde. Pero no hay de otra. Robert King y Terry. Que prácticamente es la misma. Es el mismo. Edgardo Cuevas, fírmala allí. ¿Cómo andas, güey? Muy bien, Ricardo Maqueda, gracias, viejo. Ricardo Cuevas, bienvenido. Bueno, a ver qué pasa contra la puerca. Ah, yo soy player 1. ¡Ay, qué buen DP! Enrique Arámbula, gracias, güey. Lo más roto hasta el momento del KOF 15. No lo sé. Ralph sí lo es. Ahí está. Saludos, Borro, saludos. Creo que no va a funcionarlo ya. King y su soneo. Bueno, la puerca usa muchas bolitas, güey. Es como le encanta jugar a este, güey.
Mira, así, así nomás, así lo van a ver atacar a la puerca. Así nomás, así lo van a ver. Les digo, si luego si lo esquivo, un tornado kick. Ya lo conozco el juego de la puerca, nomás me tengo que acostumbrar. Así de enfadoso es jugando el pinche manco este. ¿Cómo andas? ¿Algún día se te quedará lo manco? No, nunca, güey. Ni que fuera gripa. Pelaste. ¿Por qué? Pues porque hace lo mismo siempre. Y Ralph no tiene bolitas, por eso no pude atacarlo. ¡Valió madre! No lo quemó, la cagó. Me das, puerca, güey. Ay, güey. This is just the start of a new world. Ya empezamos mal. Bueno, aquí vamos a poner yo. Y aquí vamos a poner él. Y va ganando 1-0. Ahí está. Ferdinand, ¿cómo andas? Contra la puerca. Apaga la maquinita. Es que me da... Son las 12 de la noche, güey. ¿Tú crees que tengo paciencia, güey? Para andarle jugando así. Nunca va a cambiar este vaso. Ready, go. Ay, quédate, descansando. ¿No lo mató? Aquí lo voy a matar. ¡Uy! Quedó muy lejos. No te voy a atacar. Ya sé cómo eres. No lo voy a atacar. ¿Cómo andas? Bueno, buenas amigas presentes. Saludos, güey. Buenas noches. ¿Vas a venir o no, perro? Cáele. Está buena la roleta. Frenética. Venom Strike. Venom Strike. Venom Strike. Venom Strike, Venom Strike, Venom Strike, Venom Strike, Venom Strike, Venom Strike, Venom Strike. Ay, puerca.
La pose del 98, sí. ¡Ey! La estoy haciendo acá, ¿no? ¿Sabe cómo? ¿Qué onda, güero? ¿Cómo anda? ¿Jugamos o qué? ¿Te da miedo? ¿O te da miedo sentir mi rigor? ¿Te da miedo sentir la vía hasta la garganta, güero? Me entregué y la cagó. Increíble, puerca. Muy bien, bonito. Ahí está, me la pelas. Me la pelas, puerca, 1-1. Con todo y tu king enfadosa. 1-1. Saludos, Charles, ¿cómo andas? Has de pensar que estoy bromeando, ¿no, güey? O que estoy diciéndote mentiras. Así lo voy a hacer, como te dije, güey, al mediodía. Round one. Ready? Go! Kyogikin! Kyen! Tenkikin! Kyogik! Bien. Pedo, la vida sigue. Funcionó para chip damage esa madre. Gracias, morro. Gracias. Efren Gema, ¿cómo andas? Yeah.
Válgame la chingada, esta era la sorpresa que tenía. Hasta que le pegó, vamos. Efren Gema, ¿cómo estás? AR John también presente. AR, ¿cómo andas? Arcade Rumble John. Saludos, muchachos. Salió madre. Ahora yo me regalé. Salió mal el combo. Me la pelas, puerca. Cedillo, ¿cómo andas? Buenas noches, gracias, Neto Cedillo. Bienvenido. Muchas gracias, güey. 2-1. Es que este vato le aplica, bueno, le juega todo a un combo, ¿no? Con Ki, con Terry. Y no, no es así, es quemar las naves, quitarle el mayor número de sangre posible y optimizar más tarde. Son Terry contra Terry, güey. Los dos están rotos. Round one. Yo teniendo una ventaja, lo manejo. Y caen todas. Bien. Ay, mamón. Me salió el gancho sin querer. Vamos a jugar el estilo de la puerca, güey. Todo para atrás. Puro soneo. Saliendo antes de que mañana empiecen los juegos del hambre, lo siento, güey. Qué feo es trabajar así de noche, güey. No me salió el EX cuando entré con las patadas abajo. No me salió. Si no, le hubiese metido buen combo. Gracias, Francisco Lampard. Bienvenido, buenas noches. Buenos días. No
nomás la puerca, güey. Chale, cabrón, la neta. Estás pesado, pinche puerca, güey. No busqué yo para que se te quite, perro. Y la bichamos, güey. Menos mal. Es el primer double que yo que me toca hacer y ver yo físicamente. Mira, te comió dos. Ya con eso. Entonces aquí yo ya lo puedo manejar. Yo ya voy a correr, pegarle tres pataditas y ya se acabó. Porque este güey se las quema, se las queda todas, güey. Una, ahí está, veo. Muy bien, a ver. No, así no, viejo. La cagó. Ya con cualquier cosa le gano. Ven. Pa' que se le quite, güey. Estoy jugando así pa' que se le quite, güey. Se la estoy regresando con King. Nomás pa' que se le quite, güey. Por cerdo, nomás para jugar así, güey. ¿Cuál noche en impuestos? Y es el mes de las declaraciones anuales. De hecho, mañana la tengo que hacer yo, la mía. A ver si cayó algo. Bien dicho. Mañana voy a hacer la mía. Tengo todo el año fiscal trabajado, así que algo bonito debe de caer. Con la pulmonía. Las de física es en abril. ¿Cuál es esa, güey? O sea, hasta abril, hasta. Me tengo que esperar entonces un rato. Gracias por el like. Mira nomás. Voy a hablar. ¿Cómo andan? Para los desvelados, esta madre. Perdón, Morales, te cuento en marzo. Los invito en abril. Ok, muchas gracias. Será hasta abril entonces.
Así era. Pero no se le golpe con Ted. Muy bien, full anal. Aplicó la que yo. Puras pataditas débiles abajo. Era 3-1, ¿no? Y ahora vamos 3-2, Simón, 3-2, yo voy venciendo. Aunque creo que arriba dice el marcador. Ahí donde ven FT10, acá arriba. Allá arriba. Creo que ahí dice 1-0, 2-0. 3-2. También. Para que no le hagan caso a este marcador aquí. Sí, dice, pero lo estoy tapando precisamente en ese FT10. Todo mal, así está por abajo. ¡Ay, Diosito de mi vida! ¿Qué onda? ¿Cómo anda? Buenas noches. Entonces, ¿qué lo ya? ¿Se traba o no? Contéstame, por favor. Valió madre mi rato. ¿Cómo anda, Roman? Sí, ya me dio flojera, güey. Me dio hueva, güey. ¿Cómo anda, Roman? Saludos. Un ratito nomás. Saluda en el otro Facebook, Roman. Igualito, Tepi69. Valió madre. No quiso fallarse, la aseguró mejor. Hizo bien. 3-3. That was a nail biter. Keep an eye on this matchup. Winner!
Estoy en el Tepiverso, así es. Saluda en el otro, güey. Ya sabes de qué color. Allá ando. Round one, Roman. ready, David García, gracias por el like. Golpeé de reojo, David. Saludos, buena madrugada, dice gracias. Estoy en el Tepiverso, así es. Tepi se centró en todos lados. Cheque eso. Valió madre todo por querer su juego. Muy bien. Este es el top 15, así es. Ay, la cagué. No. No puedo creer. ¿Cómo fallé? No, así la cagué. Me desconcentré, ya me desconcentré. Ay, güey. Davo, Wargarou, saludos. Buenas madrugadas, muchachos. ¿Qué tarjeta gráfica tienes? 1660. Me lo guardo todo. Se ve bastante bien el juego en tu directo, gracias. Gracias, gracias. Sí, está muy fluido. No pide mucho el top 15 a la hora de echar los madrazos acá, güey. Te lo juro. Lo estás viendo. ¡La cagué! ¡No, hombre! ¡Puerca, la neta, güey! Eres bien... ¡Ay, güey! No sé qué decirte, puerca, con ese error. No, claro que no, Roman. Lo que pasa es que... ¿Para qué te suscribas, güey? Por eso, güey. Nada más. Tara, ¿cómo andas, Tara? Me gusta cómo se ve el stream. Los de la 2002 que hacen stream KOF 15 se ve raro. No te entendí, pero me gusta cómo se ve
su stream. Lo de la 2002 que hacen. Stream de 15. Se ve raro. Ah, o sea, los navajeros que juegan 15. ¿Cómo andas, Tara? Saludos, güey. Saludos, mijo. Mijo. Tito. A ver cuándo vienen los de Chihuahua acá a jugar, güey, a Obregón. Estamos cerca, ¿eh? Saludos. Duelo de bancos, así es. Leo, ¿cómo andas? Comandante. Comandante de los grilleros Cof allá de los... Deberían de ir al pechón top, pues sí, güey. Están bien cerca, nomás que estos vatos. Pues no sé qué onda. ¡Ay! ¡No! Los de la 2002 se ven como media pantalla, nada más. Y aquí se ve casi completa. ¡Oh, eso sí, güey! Es que eso... ¡Sí, güey! Le dejan un orificio así grandote, güey, en el hoyo. Yo no sé qué onda, por qué hacen eso, güey. O sea, ¿la gente cree que son guapos o qué onda? O sea, o no sé qué ganan con que los vean media pantalla ellos, güey. No me gusta eso a mí. Qué macizo la cagué por estar hablando. Por cierto. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Que se calle! Dice. ¡No! Me agarró. ¡Salió madre! La forma... Es que esos vatos... No sé qué onda. Formen que responde es porque no le caen los TN. Pues porque no quieren los mancos, te repito, güey. Todo el mundo está invitado. Chihuahua está muy cerca, de aquí donde estamos. Y en un solo camión llegan, güey. En un rápido de Cuauhtémoc. Se suben ahí y se trepan el camión en Cuauhtémoc, Chihuahua. Está a 20 minutos de la capital, donde son estos güeyes. Y en breve llegan, todos se trepan en una camioneta y llegan un ratito, güey. ¡Totos! Ah, no, pero... No. O inclusive nosotros, ¿no? También podíamos ir. Pero pues ellos no hacen nada, güey. No te puedo creer cómo la cagué. ¡Ah! ¡Toma, puerca! Síguete guardando las barras para meter un solo combo, perro. 5-3. Así es, el 26 de marzo, muchachos, 12 pierdan el Pichon Cup en su 10ª edición. De hecho, Stroke estuvo en la 9ª edición acá con nosotros. Nos pusimos una muy buena jarra aquí en mi casa, aquí donde nos están, aquí donde me están viendo, en el cuarto. Este cuarto que está aquí atrás, bueno, pues ahí nos pusimos una jarra perrona aquí.
Stroke y su servidor junto con Taquito, güey, del Go Team, el líder. Y bueno, tan buena estuvo la Pichón Cup 9 que yo no me acuerdo, güey. Me puse una muy buena borrachera ese día. No, hombre. Bien a todisísima madre. Ya lo trae Stepe, dice. El juego, más o menos, más o menos. No, no, o sea, soy principiante, güey. Pero la puerca es más, güey. Aferrado, pues, es la puerca. Ese es el rollo, güey. No me acuerdo de la final del Cop 13, güey, del Pichón Cop 9. Dicen que la narré con Stroke. Ya se han de imaginar cómo estaba yo. El Chris de Mundo el otro día me hizo un pedazo, Roman. No pude con el Chris de este güey. Así fue. ¿De dónde es la puerca? Mexicali. A menos los FTD veo que no tardan como 12 horas, ¿sí? Ah, no tenía otra barra. Ganchito, por favor. No lo hizo. Tampoco terminó regalándome. Gancho, claro. ¿Cómo? No mames, ¿cómo le pegó? ¿Cómo anda, Celicito? ¿Qué le retan de nivel? Pues no sé, güey. Yo no más veo que haces combos, güey, pero pues no juegas. Deberías de jugar, perro. ¡October! ¡Octubre! Hasta que tú te dignes a jugarle a Hakan, Eliusito. A ver si es cierto, perro. ¡Pum! ¡Estúpida! Ajá. Ya me la sé. Deberías de jugar, perro, dice Alan Nahuat, gracias, saludos. Buenas noches. Ya me la sé, puerca, ya me la sé, perro. Buena. Excelente. Ahí me regalé. Ahí está, ya entré. Uy. Me tiene. ¡No! ¿Qué hice, güey? No le tiré la pasada fuerte. ¡Te la pela! La hora golden, así es. ¡Oh, Johnny! Right there, Johnny. Hazme tuya, Johnny. 6-3, no, la puerca, güey. Es que se queda con todos los pinches recursos. Yo no sé, quiere quemarlos todos en un solo combo, güey. Está bien, güey.
Todo lo quiere hacer en un solo combo este güey. Para empezar, ni quita el 100%. O sea, no se sabe el combo de 100%. Al único que solo he visto aplicar es al Caín. El de Terry. Round one, ready? Ah, qué buen cambio de guardia. Se rifó, se rifó. Cómete eso, perro. Cómete eso, perro. Ahí está. Ya trae 6 supers empezando. Sí, la riega, güey. La caga este vato, ¿no? Al querer hacer todo en un solo ataque. Mira, mira puerca, mira puerca. ¡Yay! ¡Mucanjo! Demasiado tarde, güey. Voy tarde. No quema los recursos. Ahí está. No los quema, güey. Se los queda toditos. Y por eso, nada más por eso es que le estoy ganando. No optimiza. Damon Daniels, gracias. Digo, tienes 5 barras. Quema 2 para chingarte a Ralph con un single, con la pura barra rosa. Mete un Gizzard y se acabó un combo de 5 hits básico. Vámonos, pelas Ralph, te quedas con 3 barras y le quitas el 70% a mi Terry con un combo, güey. Pero estás aferrado a quedarte con las 5 pinches barras para jugarle a mi Terry y ni siquiera las usas, güey. Terminas muriendo con 3. Yo no te voy a enseñar a jugar. Esto es básico. Tienes los nuevos co. Yeah.
Casi la regalo. Maqueda, ¿cuándo vas a jugar en Play? Estoy jugando en Play ahorita, güey. Precisamente. Ahorita estoy jugando en Play. La puerca no tiene juego en PC. Bien, así. Es la primera vez que lo veo hacerlo bien. Barrida y rápido con un Tornado Kick en EX para acabarlo. Se quedó sin recursos. Hora de atacar. ¿Qué pasó? ¿Qué fue ahí? No me digas que... Yo lo hice bien antes de... Bueno, la cagué. El mono no miente. Falló la mano. Porquería de juego con King. Qué bárbaro. No sé qué pasó ahí. Bueno, overhead. Excelente. Aquí, así era. Va a ganar pura madre esa aquí. No te lo puedo creer, dijera la puerca, así es. ¿Cómo andas, Gilberto? Gracias. Muy cerda su team, güey. Puro soneo. Está temblando la puerca, güey. Está temblando la puerca, güey. Y mira la sangre que tengo, güey. Está temblando la puerca, güey. No sabe qué hacer, güey. No lo puedo creer, güey. Está temblando la puerca, güey. Está temblando, güey. Está ofuscado, no sabe qué hacer, güey. No lo puedo creer, güey. Está temblando, güey, la puerca. No sé qué pedo, o sea... Para que vean que no les estoy diciendo mentiras, ¿eh? Saludos, dos preguntas. ¿Qué tal te ha salido el tablero Madcast? Está muy bueno. ¿Qué día subiste un Quamba Obsidian? Sí.
El combo Obsidian lo vendí rápido en el momento. Y el Madcast salió muy bueno, te lo recomiendo. Acabo de venderlo, güey. Se lo vendí a líquido. Prepárate para Shanghai. No, 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 hermano. Lo que pasa es que la puerca, güey, es el manco. Llegó bien fibra en la mañana. Te va a ser una sorpresa la noche. Pues la sorpresa es esa, güey. Verlo más manco que nunca, güey. Quedó parado. Eso. Muy bien. Oscar Mancilla no trae nada del coche y pues parece que no. A ver tu tablero de Play 4, aquí está. Es el que le compré a Joe Silva. Tiene un hackpad de PlayStation 4. Palanca y L, botones agua. Nada del otro mundo. $3,500 bien invertidos. Nomás por la palanca y L. Que no hay tableros especiales con palanca y L. Bueno, está el de Mortal Kombat, está horrible. Parece un féretro. Está enorme. Gasté en este 3500. Tengo un combo a cristal. Ya tengo líos con la palanca y botones. Combo a cristal nunca me ha gustado. Sobre todo por los botones laminados, luminosos. Nunca me han gustado los botones luminosos. Los tango a firmes. No son de color. Esos son los buenos. Eso es, la quemó toda y bien. Qué puerca, hasta parece que sabe. Bueno, parece que se acabó mi racha como de 5 victorias consecutivas. Aquí va a quedar. Ah, buena. No, me regalé. Intentó activar el Max Mode, no pudo. Oh, qué bien saltó. Listo, estaba muy difícil. Trae micros. No, no son sensores. Son micros. Ahí está el tablerito, mira. Tablero hechizo. La tabla sin chiste. Muy bonita, por cierto. Toda negra, muy lujosa. Botones agua, amarillos. Palanca y L. Original, Industrias Lorenzo. Listo, no hay más. Y el hackpad, un control de Play 4. La placa convertida a una PCB. Así de sencillo. Y con eso, ¿qué te recomiendo el combo cristal? Cambiar los botones, ponerlos sólidos de un solo botón. Y en la palanca es agua, creo. No, es cuamba. Cámbiale. Dale servicio a la palanca, güey. No es muy caro. Cómprale grasita. Cámbiale los micros, quizás. Todo necesita mantenimiento, mi amigo. Yes,
Se ha parado. ¿Estás en vivo? Sí. Qué bien entró. Ando lejos, saludos. ¿Cuándo saldrá una así para Play 5? No sé, ma, queda. No sé, güey. Santillán, gracias. Nunca he grabado, ando lejos. Siempre son en vivo. ¿No te estaría mejor un Fighting Brute? Puede ser. Pero controles descompuestos de Play 4 donde sea consigues y muy baratos, güey. Por 200 pesos. Me armas una Brute. Funciona en el Play 3 y en Play 4, pues. ¡Qué mamón estás, pendejo! No puedo creerlo, me pegó. Oye, güey, tenerte que perseguir, la neta, no, porca. No más este vato. No, qué cocinero. Javier Castañeda, saludos. Ven a echarle un vistazo. Se ve mucho mejor de lo que esperaba, sí. ¿Tú haces el hackpad? Yo no, lo hace Mr. Go, mi amigo, Diego. Diego Go. Cagué. ¡Me salvé! Mejora todo lo de COP 14. Te tengo donde quería, perro. Ya me zafaste. La cagué dos veces ahí. ¡Ay, perro! ¡Uy, la cagó! ¡Me dio vida! Me dio vida y la cagó una reta, ok, Sadán Moreno. Ahorita, 9-4. Me dio vida y pagó caro. Vamos a intentar dejarlo en 20 uñas para que se le quite al perro. En 20 uñas para que se le quite, güey. Mira puerca, sigue hablando. No, ya quiero dormir, güey. La 1 de la mañana ya. No jodan. Quiero trabajar temprano. 80 estrellotas en lo que va del mes. 2 días. Está bien. Round
Mira pues, esto sí no lo vi venir. ¿Ya vas a cerrar? Yo creo que sí, güey. ¡Ay, Diosito santo! Así es, ando lejos. ¡Me entregué! Desde que todavía son lejos. ¿Qué es host, güey? ¿Cómo hago eso? Ayúdame. Y con gusto lo hago. Ya nos vamos a dormir. Y también uso Ralph, está hermoso, sí. Está muy bueno. Tiene mucha sangre. Puede vencer. Creo que me va. Ni modo. Por ahí me imaginé una, a ver si le entraba. Muy soñador, es bien asqueroso, güey. Eric Estrada, gracias. La neta, güey, me da hueva el juego de la puerca, güey. Sobre todo con King, pero pues así juega él, ni modo. No hace otra cosa, güey. Y es muy rápido el Venom Strike de King, entonces vas a escucharlo. Venom Strike. Te tienes que acercar sí o sí. Bien calculador, ¿no? Definir lo que tengo que hacer. Enrique Yarrín, gracias, güey. You're a king.
Uy, me entregué, la cagó. Voy a correr, no voy a aplicar la de él. La ley de hierro. Así es, ando lejos, pero pues hoy me quería quedar un poco más. Eso yo no lo sé, Mancilla, apenas tú, güey. Yo no puedo opinar al respecto, güey. Mamón. Ya va a empezar. Ay, qué bien activó barra. Optimizó. Así era. Ralph. Ay. Ya va a empezar, ya va a empezar. Enfadoso tu pinche juego, porque la neta, güey. Pinche madre. Y te aguanté todo el round. Dos torneos seguidos, ¿a poco, güey? Muy bien. A ver si puedo acabarlo de una vez. Ando lejos, gracias por el like. Compartió. Gracias, güey. Fred fue el que dejó su like. Gracias, Fred. ¡Nombre, papá! Ni de pedo un Rising Tackle. Ni de pedo. ¡No! La cagó. Hizo especial. Hizo un super. Hizo un super y la cagó. Listo, puerca, eres mi hija. Todas las veces que quieras, me la pelas. Me la pelas, puerca. Tanto que estuviste. Mira, puerca. Mira, güey. Aquí está el nombre de tu padre, güey. Puerca, me la pelas.
Listo. A dormir, muchachos. Muchas gracias. Ya le pusimos en su madre a la puerca. Lo dobleteé, nomás. Tranquilo. 10 a 5. Tranquilito, sin mucho problema. Sin despeinarme. Ya bien. Así que, ¿qué más se puede decir? Mira, puerca. Mira, puerca. Me la pelas. Me la pelas. Me la superpelas, puerca. Juan Zúñiga, gracias. ¡Me la superpelas! ¿Escuchaste, puerca? Me la pelas. Sigue soñando con King todas las veces que quieras, güey. Asqueroso. Asqueroso. Asquerosísimo. Nos vemos. Pásenla bien. Buenas noches. Descanse. Nos vemos mañana, muchachos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Dejen ese último like, por favor. Ya para irnos a descansar. 1 de la mañana. Por acá. Aquí está una palanca IL. Disponible. Aquí tengo una. Saludos, Eric. Gracias, güey. Sale. Adiós. Pásenla bonito. Puerca. Puerca, mira, puerca. Sin leche. Nos vemos. Beso para todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, morros. A descansar. Agradecido con todos y cada uno de ustedes. Vamos a dejar el intro. Yo soy Tepi, pásela bonito. Bye bye.